CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Nos ocupamos de las cuestiones vinculadas a la producción agropecuaria. Y vamos a comenzar el programa con un interesante evento que se concretó en la legislatura cordobesa. Allí en la legislatura unicameral, varios legisladores firmaron un proyecto de resolución para que la provincia de Córdoba, integrada con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, promuevan medidas para alentar proyectos de valor agregado. Proyectos de valor agregado para Córdoba que dicen desde algunos sectores que es realmente posible de realizar. Córdoba está preparada, tiene las condiciones y si no que lo cuente Nicole Pisani, representante de FADA en este encuentro en donde disertó acerca de las bondades que tiene la provincia de Córdoba para generar elementos de valor. Vale la pena recordar que esta Fundación FADA, con sede en Río Cuarto, ha participado en el monitoreo y el seguimiento de varios proyectos relacionados con el valor agregado. En este caso, midiendo, por supuesto, lo que es la producción de biocombustible, también la situación que se genera a partir de otras fuentes de generación de energía, como por ejemplo la empresa bioeléctrica, que ha utilizado el forraje maicero para la producción, en este caso, de su propia energía consumir en esa planta. Pero dejemos que hable Nicole Pisani de FADA, quien disertó en esta jornada en donde en la legislatura unicameral, recordamos, se pidió a la nación este tipo de políticas. Aquí el testimonio. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nicole Pisani de FADA ha estado exponiendo en la legislatura unicameral respecto a los proyectos que eventualmente ha estudiado FADA acerca del valor agregado. ¿Cómo observan ustedes la potencialidad de Córdoba para todo? Bien, sí, desde FADA se ha estudiado la generación de energía a partir de biomasa agropecuaria, esto es, generar energía a partir de el silaje de maíz y los efluentes de criaderos de vacas de ordeñe y de criaderos de cerdos. Desde este punto de vista se puede ver que en Córdoba y también a nivel país la mayoría del maíz se exporta sin agregado de valor, entonces se plantea la utilización de este maíz agregándole valor. El proceso básicamente aporta, o sea, está planteado en generar energía a partir de biomasa con 50 plantas que se podrían instalar en la provincia, aprovechando el desarrollo regional también, instalándose en aquellos lugares que realmente es necesario instalarlo por falta de energía y utilizar estos tres insumos, digamos, los efluentes de tambos y de cerdos y silaje de maíz. Córdoba en este sentido tiene mucho potencial. Según los últimos datos de marzo 2015, entre el stock de tambos, de vacas en tambo y del stock de cerdos, usando el 4% de este stock de tambos y el 1% del stock de cerdos y con el 1,3% de las hectáreas sembradas de maíz, se puede generar o crear 50 plantas que generen energía eléctrica para 200.000 personas. De hecho, ya en la zona de Río Cuarto hay plantas que están trabajando precisamente en esta generación de energías alternativas, como la eléctrica a partir de la confección de fardos, por ejemplo, y de algún tipo de elemento como el que habla. Sí, exactamente. En Río Cuarto he instalado ya una planta que genera energía a partir de esta biomasa. Bioeléctrica. Exactamente, bioeléctrica, que utiliza el silaje de maíz y los efluentes de los criaderos de animales para generar energía. Bien, el número de lo que esto supone, porque estamos hablando de una actividad productiva donde se producen residuos, por llamarlo de alguna manera, que sigue siendo biomasa y que es reutilizado. Esto me imagino que puede llegar a cerrar una ecuación económica en cuanto a lo productivo mucho mejor. Sí, exactamente. Las plantas que se instalan se integran verticalmente, producen su propio maíz y lo utilizan para generar energía y además, como usted decía, utilizan desechos
de otras actividades como son los efluentes y los vuelven un insumo, creando un ciclo cerrado que contribuye a la sustentabilidad y también a la rentabilidad. Bien. El productor, las empresas entienden que este proceso es inagotable, que es cuestión de comenzar a sondear las posibilidades para que estas puedan abrirse como cada una de puertas o distintas puertas y oportunidades que se abran. Sí, exactamente. Como decimos, Córdoba tiene potencial para desarrollarlo. Simplemente hay que detectar las zonas donde se encuentran estos insumos, tratar de instalar las plantas allí donde el insumo está más cercano y poder generar energía donde realmente es necesario. Bien. El mensaje que has dejado aquí desde FADA es que Córdoba puede, en definitiva. Exactamente. Córdoba puede, tiene los insumos y simplemente falta la iniciativa y la inversión para poder realizarlo. ¿Crees que el Estado tiene que acompañar este tipo de iniciativas, como decías, involucrarse más para respaldar a los productores que a veces son los que tienen que realizar este tipo de inversión? Sí, exactamente, siempre contando con el apoyo del Estado, avalado, impulsando estas bioenergías, aparte desde el Estado, se puede generar un mayor desarrollo. En septiembre llega la Expo Rural 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Hasta allí el testimonio de Nicole Pisani. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Nos asomamos a lo que pasó en la jornada de ganadería realizada por la Sociedad Rural de Dianfunes. Ya seguimos.